Cuando se anunció por parte del gobierno seguir con la virtualidad, ¿no? Algo que en un inicio se había pensado iba a ir hasta el lunes 5, bueno, la última conferencia quedó claro, se extendieron esas medidas, por lo menos hasta el 3 de mayo los alumnos a todo nivel de la educación van a tener que hacerlo a distancia, ¿no? Esta herramienta que de a poco todos fuimos aprendiendo, desde los más chiquitos a los más grandes, los docentes, los padres, y que hoy muestra algunos indicadores de mejora. Antes de charlar con Folgar, presidente del Plan Ceibal, vamos a repasar algunas cifras que se dieron en las últimas horas que tienen que ver precisamente con el registro de la conectividad. Fíjense, por ejemplo, el pasado 5 de abril se dio un nuevo récord histórico con 394.248 conexiones a la plataforma del Plan Ceibal. El récord anterior había sido el 25 de marzo con 315.000 conexiones de usuarios diferentes. En estos días de la no presencialidad los accesos se ven desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, pero el mayor flujo se da desde las 9 de la mañana a las 20 horas. A ver, en distintos momentos del día se dan... Hay picos. Hay picos, ¿no? Claro. Después hay que ver, si uno lo suma, ver cuál es el nivel de conectividad real, ¿no? Sí. Recordemos que el Plan Ceibal tiene una capacidad de conectividad de 800.000 personas, uh-huh, o de 800.000 estudiantes, ¿no? Sí, bueno, en 2020 el promedio de conexiones diarias de virtualidad había sido de 206.000 personas. En el caso del periodo de presencialidad del año pasado, este promedio de conexiones había sido de 108.000. Y también hay novedades en materia de los equipos y las entregas de los equipos. Sí, las nuevas entregas y los recambios se van a concentrar en primaria, son tablets para los niños de primero y laptops para los de tercero, y hasta fines de marzo se habían entregado más de 30.000 dispositivos, lo que representa un 34% de la demanda. Y para la entrega se priorizaron los departamentos con situación sanitaria compleja, más complicada, ¿no? Como Rivera, Durazno y Cerro Largo, ya que se concretó el 95% de las entregas previstas. ¿Clau? ¿Sí? La primera generación de los Ceibal tiene algún inconveniente con lo que es el transformadorcito que lleva, que vos lo enchufás en la pared y lo conectás en la compu, ¿no? Sí. Esos transformadores se queman y hay se compra el sustituto. La empresa donde yo trabajo tiene un stock enorme que me acaban de informar que estaría dispuesto a regalarlos todos a aquellos que necesiten el transformador. Sí, hay un stock importante. Pero debe haber unos cuantos que necesitan ese transformador. ¿Es el transformador para cargarla? Es el verde, el transformadorcito verde, ajá, ese que lo usas para chuparte, es la de primera generación. Tengo el dedo negro. Pero eso es un problema que se suma a la conectividad, que hay muchas veces, ¿no? Porque se quema el transfo y entonces o buscas un sustituto o buscas el original. Si querés el original, pasa por la empresa. ¿Cómo es que se llama, Maggie? Martín Fablético. Bueno, te lo regala. Bien, excelente, qué bien. Sí, la se verdad usa que a mí para que le mande el chivo. Es un filántropo nuestro Galán Maduro. Muchísimas gracias, en serio. Realmente está bueno si uno puede dar una mano. Pero decíamos, no es el único problema ese. Es la conectividad que tiene, por ejemplo, la gente que vive en el interior del país, que muchas veces está en zonas de poca conectividad, es así como se denomina el término, y tienen que recorrer kilómetros muchas veces, ir haciendo pininos y piruetas para poder conectar. Es el caso de Melanie Alfonso, con quien vamos a estar en comunicación también, que vive en Durazno, en Cuchilla de Ramírez, una localidad que está en el límite de Durazno con Tacuarembó, con una población que no supera las 100 personas. Ella está cursando tercer año de medicina, sin clases presenciales desde marzo del año pasado. Se fue a Cuchilla el año pasado, donde pudo llevar las clases online, ¿da? Con muchos problemas de conectividad. Después volvió a Montevideo para estudiar y dar los exámenes obligatorios. Y de nuevo se encuentra en una situación parecida a la del año pasado, ¿no? Está con su compu yendo y viniendo para todos lados para ver cómo es que puede dar los exámenes, ¿no? Y cumplir con todas las asignaturas. Vamos a saludar por orden. Primero al presidente del Plan Ceibal, a Leandro Folgar, que lo tenemos vía Zoom. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Y también le vamos a saludar a Melanie Alfonso, que nos acompaña desde Durazno, allí en Cuchilla Ramírez. ¿Cómo estás, Melanie? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, ya vamos a escuchar tu experiencia respecto a todo lo que estás haciendo para poder seguir tus estudios, ¿no? Ya sabemos que la presencialidad ha llegado para quedarse. Recién estábamos compartiendo, Leandro, en una gráfica lo que han sido los picos de conectividad, ¿no? Son los
reales, efectivamente. Es decir, cuando estamos hablando de conectividad, decimos que hay un universo cercano a las 800.000 personas que pueden usar la plataforma. La pregunta es, ¿la plataforma sostiene todo ese caudal de personas? Es decir, si uno suma en el día esos picos, ¿qué universo de personas está usando las plataformas del plan? Bueno, ahí tal vez una adquisición es, Ceibal tiene a disposición un ecosistema de plataformas, son más de una, hay una en particular. Nosotros miramos dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, el acceso al login único, que es el ecosistema de plataformas, y es en el momento en el que un estudiante o un docente se loguea a todo su ecosistema de plataformas, y nosotros ahí vemos también que hubo un acceso, ese es el login único, y después la plataforma que ha sido como privilegiada para el contacto entre docentes y estudiantes ha sido la plataforma CREA, que es otra plataforma. Hay plataformas como PAM, Matifico, la Biblioteca País o Recursos Educativos Abiertos que pueden ser usadas individualmente por estudiantes y docentes, tal vez sin que esté esa... ese uso tipo aula virtual. Lo que nosotros vemos es en la semana, en el acumulado de los días, cómo se ha comportado la cantidad de accesos. Creo que ya a esta altura todos nos hemos vuelto un poco más expertos en qué es lo que efectivamente los software de educación ofrecen, y en concreto un sistema de gestión del aprendizaje como la plataforma CREA lo que ofrece es esa posibilidad de oficiar como un aula virtual, como un espacio de intercambio donde pueden suceder multiplicidad de cosas y que puede suceder cosas en formato, cosas, experiencias, diseños pedagógicos, en formato sincrónico o asincrónico. Entonces nosotros, lo que, por ejemplo, ahora tú que compartías números, estamos viendo desde el lunes pasado un promedio de unos 400.000 accesos por día, lo que no quiere decir que sean los mismos 400.000 todos los días. Entonces ahí nosotros podríamos estar hablando de que esos 800.000 más o menos que tú hablas podrían estar entrando cada dos días más o menos en total para cubrir la demanda. O sea que eso no lo vamos a hasta dentro de unos 15 días cuando podemos mirar en el continuo, a lo largo, bueno, cómo se han comportado cada uno de los usuarios en las plataformas. Claro, pero bueno, en términos comparativos con el año pasado, igual se puede hablar de una mejora en materia de accesibilidad y de conectividad, ¿no? En términos comparativos. Sí, absolutamente. Estamos hablando de unos 80.000 más por día que el año pasado. Ajá, es una cifra, bien, me imagino que estarán conformes, ¿no? Muy importante. Sí, estamos, estamos sumamente exigidos, porque esto es está sucediendo por segunda vez, y siempre nos vamos sorprendiendo de cuánto es la capacidad que podemos seguir creciendo en ese sentido. Pero para nosotros es una muy buena noticia ver cómo cada vez estamos más integrados a lo que es la experiencia educativa de los estudiantes, las soluciones de Ceibal están cada vez más integradas. Y lo más interesante no solamente tiene que ver con el número, que sí es una representación interesante, sino con el tipo de cosas que están sucediendo en las plataformas que demuestran un uso mucho más experto e intencionado de los docentes y de los estudiantes. Ah, ¿y tienen discriminado el uso público, el uso privado? Nosotros, sí, una vez que hagamos los informes, el repaso de la información y demás, tenemos manera de delimitar un poco más eso. Al día de hoy, obviamente, con el comienzo tan intenso en el lunes pasado, estamos monitoreando el día a día, más que nada, la robustez, la calidad de experiencia de usuario y de la performance de las plataformas, y a su vez haciendo un montón de acciones para tratar de remover la mayor cantidad de obstáculos que podamos ir encontrando que esté a nuestro alcance a remover, en concreto los acuerdos con Antel, los anuncios hace poco con Claro también, donde pudimos liberar el tráfico para la plataforma CREA y para Conference. Seguimos también en acuerdos con alguna otra telefónica, si todo va bien podremos seguir removiendo obstáculos que quedaban un poco fuera de lo que es las posibilidades de Ceibal, y a su vez
tratando de proveer acompañamiento en el soporte de usuario, en guías de apoyo emocional, en cursos, en formación y en cada uno de los aspectos que vamos viendo que pueden llegar a dificultar el aprovechamiento al máximo de las plataformas en este contexto tan particular. Uh-huh. Hoy estamos todos pensando en la conectividad, ¿no? Y por supuesto que las fuerzas, tanto de ustedes como del aparato del Estado, todo, en garantizar justamente la conectividad. Pero también se está pensando paralelamente y cómo sirve el Sailwell, esa es la consulta, para poder identificar a aquellos niños, aquellas familias que quedan apartadas del sistema. ¿Cómo utilizan ustedes los mecanismos tecnológicos para poderlos identificar y justamente que el Estado pueda asistirlos si es que no están asistiendo a clase, valga la redundancia? Bueno, durante 2020 se hizo varios desarrollos, se trabajó muy intensamente. Uno de ellos que va en esa línea tiene que ver con el desarrollo de un monitor de datos al que pueden acceder los directores de centros educativos y ver cuál ha sido el nivel de conexión de los estudiantes correspondientes a ese centro educativo para que puedan tomarse acciones focalizadas. Entonces, eso es una de las grandes novedades que no existía y que se pudo desarrollar durante 2020. Bueno, cuando hablabas de obstáculos, ¿no? Y de problemas de conectividad, el problema que tiene Melanie, que ahora vamos a hablar con ella, que es una estudiante de tercer año de medicina ahí de Durazno, que no tiene señal, ¿eso es algo que le compete al Ceibal? Bueno, Ceibal está mandatado a proveer servicio de conectividad en las escuelas y los centros de educación media básica. Entonces, en lo concreto, Ceibal lo que hace, quien brinda el servicio de conectividad a internet en un país son empresas telefónicas que pueden ser públicas o privadas, y así más o menos en todo el mundo se ha organizado ese servicio. Uruguay cuenta con Ceibal, que garantiza que la conectividad en los centros de educación pública sea de buena calidad y sea gratuita para esos estudiantes. En concreto, y para esos docentes, en concreto, Ceibal lo que instala son puntos de acceso e infraestructura tecnológica, fierros en concreto y algunos softwares para que la conexión en centros educativos, donde hay muchas conexiones a la vez, pueda suceder bien. Ahí es, hasta ahí es donde llega Ceibal en concreto. Claro. La conectividad y la penetración de internet en Uruguay está más asociado a los servicios de las telefónicas, de otros edificios públicos, de otros organismos públicos que disponibilizan eso. Y después la penetración en los hogares también, según el uso que cada familia y que cada uso que cada persona quiera hacer del servicio de internet. Leandro, ¿está confirmado entonces, hablando de otro tipo de alumnado de otras edades, la llegada del plan Ceibal y los equipos para los alumnos de bachillerato? ¿Cuándo estarían llegándole los equipos a ellos en este plan de virtualidad en nuestro país? Bien, ahí es importante marcar, Ceibal recién a partir del año pasado extendió la posibilidad de trabajar con bachillerato y en ese sentido lo que se estableció fue la posibilidad de armar pilotos priorizados por la ANEP, que es como trabajamos en conjunto con la ANEP en definitiva, en el que se pueda empezar a probar cómo la disponibilización de dispositivos cambia o puede aprovechar el uso de las herramientas disponibles para el nivel de bachillerato. Ahí va. Leandro. Entonces. Sí. ¿Entonces? Entonces, sobre julio, la intención es comenzar con esos pilotos y sobre el segundo semestre, también a partir de julio, llegarán nuevos embarques de las primeras máquinas que se establecieron para esos pilotos. Muy bien, bueno, que así sea. Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, gracias por tu tiempo esta mañana. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.